mis amigos, bienvenidos al canal. Bueno, en cuanto a la Liga Femenina de Ajedrez Online, la representación de Oriente dio un paso adelante en la final de este certamen, que ya lleva un mes de actividad y que se va a definir precisamente en la presente semana, al lograr una importante victoria sobre su similar de Occidente, que es el que va liderando la competencia para la cabeza en esta final que protagonizan Occidente y Oriente. En estos momentos hay escasamente 70 puntos de diferencia entre Occidente y Oriente, luego de la victoria que les voy a referir, alcanzada en el último match por el equipo de Oriente. 70 puntos no es realmente una ventaja muy amplia, porque recuerden que se juega bajo una extrema presión con el tiempo, no da mucho margen para reflexionar, y eso pues puede dar lugar a cambios bruscos en los resultados de uno u otro equipo. De modo que vamos a ir a los detalles de esta información. Aquí tienen ustedes, estamos en el sitio Hit del Inter y vamos al encuentro de uno de los reportes de la periodista Helen Ríos López, que le ha dado cobertura total a estos certámenes ajedrecísticos online. Este es el titular: Oriente a corta distancia en Liga Femenina Online de Ajedrez. Occidente sigue como líder, aunque cedió en la segunda etapa y deberá apretar esta semana de cara a la corona. En el primer párrafo se puede leer lo siguiente: Oriente se impuso a Occidente en la segunda etapa de la final de la Liga Femenina Online de Ajedrez y acortó distancia justo al iniciarse la semana en que se definirá el equipo ganador y luego de mantener activa la afición durante más de un mes. La victoria de Orientales estuvo protagonizada por Daniela Forgas, santiaguera, que alcanzó un total de 45 puntos. Ha tenido Daniela una actuación destacadísima en esta liga femenina. Volvió a liderar esta vez a las muchachas del extremo oriental, quienes dominaron la fase con un total de 234 puntos. Occidente solamente logró 198 unidades. Las otras jugadoras que lograron relieve en esta victoria de Orientales fueron la también santiaguera Oleini Linares y la refuerzo Roxángel Obregón, con 38 y 29 unidades respectivamente. ¿Cómo se jugó esta fase? Bueno, se jugó con 2 minutos de reflexión más 1 segundo de incremento luego de cada movida, con una transmisión que se extendió por hora y media a través del sitio www.liches.org. Como les había adelantado, Occidente solamente sumó 198 puntos y tuvo como principal exponente a Rachel Palmero, que sumó 29 unidades. Mayrevis Castillo y Yuleisi Hernández se adueñaron de 25 y 23 en ese orden. Luego de celebradas 2 de las 4 fechas de la final, Occidente marcha al frente con 497 puntos, pero Oriente acecha con 427. Este es un certamen que, al margen del resultado a que se llegue finalmente, sea Oriente o sea Occidente el que se alce con el triunfo, pues ha reportado la gran oportunidad de que jugadoras jóvenes se puedan foguear con las trevejistas más experimentadas del país. Así que el saldo innegablemente va a ser positivo desde todo punto de vista en esta Liga Femenina Online de Ajedrez. Y para terminar con esta información del ajedrez, pues voy a ir retrospectivamente al Iberoamericano Online. Ustedes saben que había un total de 8 cubanos participando,
pero finalmente se mantiene solamente, o solamente se mantiene con vida el matancero gran maestro Yusnel Bacallao, que salvó la honrilla cubana y el pasado viernes se aseguró a la pase de 16 jugadores. El gran maestro Matancero, aquí lo tienen. Este también es un reporte de Eilen Ríos. Les decía, el gran maestro Matancero se impuso sin dificultades con marcador de 4,5 a 2,5 al peruano Renato Terry, un hombre que venía de eliminar en la ronda anterior al campeón nacional de la isla, Carlos Daniel Albornoz. En esta jornada de viernes sucumbió el otro representante cubano, Yacer Quesada, el otro que quedaba activo, que comenzó delante su encuentro con el español Manuel Pérez Candelario, pero finalmente cedió con margen de 6-7. Antes de esta eliminación de Yacer Quesada, pues ya habían sido eliminados el Albornoz, el titular nacional del país, y también Isán Ortiz, Omar Almeida, Lisandra Ordaz, la santiaguera Oleini Linares y Yuleisy Hernández. De modo que este es el saldo de momento en este primer Iberoamericano Online de ajedrez. Tenemos un exponente cubano en la fase de 16 jugadores. Mis amigos, es todo por hoy. Con estas informaciones sobre la actualidad ajedrecística, ponemos punto final a esta emisión. Los espero siempre en el canal. Les recuerdo que esto es Info Deportivas, el pulso deportivo de Santiago de Cuba. Gracias y hasta la próxima.